¿Sabes? Este es mi saludo, ¿te ha gustado? Sí, me ha encantado. Lo podrías mejorar, a ver, pruébalo tú. Bueno, estamos aquí desactivando bombas en el juego de Keep Talking and Nobody's Exploding. Exploding. Y seguramente lo habréis visto en el canal de Corbus, que yo era el que recitaba las instrucciones de cómo desactivar esto. Pero como dice que lo he hecho fatal, pues vamos a desactivar la primera bomba. Venga, the first bomb, start. Vale, ¿para qué no explota ni una? ¿Por qué está tan oscuro esto? No veo nada. Ahora, me han encendido la luz, vale. Tengo cables, Corbus. ¿Cuántos? Tengo 1, 2, 3, 4, 5 y 6 cables. 6 cables, lo tengo, dime más. Tengo. El primero es. ¿Hay cables de color amarillo? Sí, hay uno de color amarillo. Vale. ¿Cuántos cables hay? Si te lo acabo de decir. Amarillos. Solo hay uno. Vale, un cable amarillo. ¿Hay más de un cable blanco? No, solo hay un cable blanco. Joder. ¿Cables rojos? Uno. Y corta el cuarto. Así, porque sí, ¿no? Sí. Uno, dos, tres y cuatro. Vale. Símbolos. Símbolos. ¿Símbolos de qué? Una R. Dime. ¿Cómo son los símbolos? Una R sin pata en la izquierda. Y como con una muleta ahí abajo, en la R de la derecha. ¿Una R sin pata? Sí, una estrella, una Y griega del revés y una cola de cerdo. ¿Hola? Espera un momento. Aquí lo que tienes que hacer es decirme por orden las primeras que salen. Espera un momento, ¿eh? Si vamos así, en la primera bomba ya no me quiero imaginar en la segunda. Vale, dime los símbolos que salen. Vale, sale una R sin pata en la izquierda con una muleta en la de la derecha. ¿Una R sin pata en la izquierda? Si no sale, te digo la siguiente. Una Y al revés. Una Y al revés. Una cola de cerdo y una estrella. ¿Pero qué hay que hacer aquí? Joder. Tienes que decirme por orden lo que te he dicho, las que salen primero arriba en la columna. Vale, dime otra vez. Joder. La R sin pata en la izquierda. R sin pata a la izquierda. La Y. No, no sé lo que es eso. La Y al revés, dices, sí, ¿no? La cola de cerdo y la estrella. Vale. Y, cola de cerdo y estrella, vale. Pulsa la Y. ¡No! Vale. Pues no. Pues ha cambiado. No, es lo mismo. Vale. Va muy rápido el tiempo ahora. ¿Pero cómo es? Es que ¿qué hay que hacer? Pues sí, te lo acabo de decir. Te acabo de decir los símbolos y tienes que mirar en la columna los símbolos que te he dicho y decírmelo los primeros que hay, los que te he dicho yo. Vale, pulsa una R sin Vale, ya sé cómo es. No, el primero, ¿y cuáles son los dos últimos dijiste? Una cola de cerdo y una estrella. Vale, pulsa la estrella. ¿Seguro? No. Yo me aparto. ¡Va a explotar, Corbus! ¡Tengo dos strikes! Tienes que decirme por orden en la columna los símbolos que te he dicho, ¿vale? Aunque no esté la R, la R que te he dicho, la cola de cerdo, la Y al revés y la estrella, si están los tres en esa columna, ¿vale? Tienes que decirme por orden los primeros que salen de arriba a abajo. Corbus, me falta un minuto. No entiendo nada, tío. Hostia puta. Es facilísimo, facilísimo. Tienes que buscar en la columna si está la Y al revés, la cola de cerdo y la estrella. Si están. Sí. Vale. Vale, pues, vale. Sí. Dime la primera que sale en esa columna de las que te he dicho yo. La cola de cerdo. Vale, ahora qué más. La R. Vale. La Y. Vale, rápido, que faltan 49 segundos. Tengo un botón que pone detonate, de color rojo. 43 segundos. Detonate de color rojo, Corbus, por favor. Detonate de color rojo, ¿dónde están los botones? Arriba, tío, que me explota. Arriba el todo. 29 segundos, 26. Detonate. ¿Acaso, chavales? ¿Qué pone el botón? Detonate. Detonate, 10 segundos. ¡Púchalo! ¡Púchalo! Ya lo he pulsado. ¿Y qué pasó? La hemos desactivado. ¿En serio? Sí. ¡No dije bulto! ¡Sabía lo que hacer! ¡Ay, Dios! Dios, estoy sudando mucho, ¿Sabes cuántos segundos quedaban? ¿Cuántos? 9 segundos, Corbus.
Hay 1, 2, 3, 4, 5 cables. 5 cables, vale. Y son amarillos y blancos, no hay ningún otro color. Espera un momento que no encuentro los cables ahora. Vale, 5 cables. Si el último cable es negro, ¿no? No es negro. Vale, de lo contrario, si hay exactamente un cable rojo. No hay ningún cable rojo. Vale, ¿no hay más cables negros? No, son solo amarillos y blancos. Vale, corte el segundo cable. Vale, venga, símbolos. Rápido. Símbolo, me cago en la puta. A ver, ¿cuáles hay? Un euro del revés con dos puntos encima. Más. Una A y una E copulando. ¿Eh? Una A y una E juntas. Una A y una E juntas. Sí, que parece un lazo. Luego hay como. Como una H que está haciendo pesas, pero en diagonal. ¿Cómo vas a hacer pesas? Como un símbolo chino, tío. Como una. Como dos cruces. Dos cruces. Son como dos Ks. No, son dos Ks. Ah, no, vale, una H. Que, sí, no, no. Es muy negro, es muy negro. Ah, una A y una E, ¿qué más? Una A y una E. Una A y una E y dos cruces. Dos cruces juntas en diagonal. Una del revés, una A y una E. Dos cruces juntas. Y una en ñ con un piercing arriba. Vale. El euro al revés, con dos puntos encima. Vale, vale. La A y la E. ¡No! Un igual, dice esta chao. Un desigual, lo que sería un desigual. Sí, un igual, eso, vale. Chao, ¿y luego qué más? Ya le he dado. Vale, sería el euro, el desigual este. El 69 de la A y la E. Vale. Simón dice: joder, chaval. Parpadea el amarillo, Corvus. Madre mía. El amarillo. Vale, usando la forma adecuada. ¿Verdad? Solo queda esto y faltan 3 minutos. Botón a presionar, es que hay un momento. Parpadeo rojo, parpadeo amarillo, vale. Vale, parpadeo sin amarillo. Strikes, sin strike. Tenemos un strike, tenemos un strike. ¿Tenemos un strike de qué? Por tu culpa, que me has dicho mal, los símbolos. Vale, pulsa rojo. ¿En serio? Sí. ¿Después del amarillo? No, el amarillo, ¿quién te lo ha mandado? Pero el parpadeo es amarillo, lo pulso después. Pues tú pulsa rojo. ¿Después del parpadeo amarillo? Y el número de serie contiene una vocal. ¡Hostia, es verdad! ¡Mira a ver si hay una vocal! ¡Hijo puta! Sí, sí, una vocal. Sí, la U. Vale, pues entonces. Pulsa rojo. Suerte que no le he dado. ¿Seguro? Sí. ¿Después del amarillo? Sí. Vale. A ver, zarpa de amarillo y. Vale, está bien. Ahora es amarillo, verde. Amarillo, verde. Uf, ¿y ahora? Amarillo, verde. ¡Pi, pi! Espera, El botón original para parar seguido de otro. Repita esta secuencia en orden usando la tabla de colores. Es amarillo. Vale, pues y verde. Entonces, si es amarillo y verde, entonces amarillo con un strike, pulsarías. Espera, no pulses nada, No. Rojo, y luego si vamos al verde, pulsarías azul. Entonces tienes que pulsar rojo y azul. ¿Tengo que pulsar rojo y azul? Sí, rojo primero y luego azul. ¿Seguro? Sí. Vale, venga. Parpadeo amarillo, verde. Rojo y azul. Vale. No. ¿Ves? ¿Ves cómo era? Amarillo, verde y rojo. Hostia, ¿más todavía? Sí, es lo último. Faltan 50 segundos. Amarillo, verde. O sea, tienes que pulsar. Con un strike. Rojo, azul y amarillo. Rojo, azul y amarillo. ¡Vale! ¡Vale! ¿Ves cómo se ¿Ves cómo sabía el Simon yo? Que eres un inútil. Pues yo el Simon no sabía cómo va, tío. Ahora, espera, que no sale nada. Ahora. Vale, aquí está lo chungo. Números. ¿Cómo números? Sí, sale el número 2. Joder, espera, ¿dónde está eso, tío? Vale. Si la pantalla sale el número 2, pulse el botón en segunda posición. Vale, ya está. Ahora sale un 4. Vale, si sale el número 4, pulse el botón en la misma posición que pulsó en la etapa 1, que era la posición 2. Vale. Sale un 2. Sale un 2. El botón en la misma etiqueta que pulsó en la etapa número 1, que es la etapa número. El botón número 2. No, error. Sale un 4. Vale. Pulse la cuarta posición. Vale. Sale un 1. Pulse el botón número. O sea, el que pone un 4. Vale, seguimos. Sale un 3. Tercera posición. Vale. Sale un 3. Pulso el botón que pulsó en la
en la misma posición que la etapa 2, donde salía un 4. ¿Te acuerdas qué posición era? No. Eso te tienes que acordar tú, cabrón. Joder, chaval. Pues el 2, venga. ¿Cómo que el 2? ¿El de la segunda posición o el número 2? El de la segunda posición. ¡Error! Sí. Seguro que no tengo que pulsar segurísimo. Posición tercera. Pulsa. El número 4. Sí. Vale, seguimos. Tercera posición. Vale, y... El 2. El 2. Pulsa el botón en la misma etiqueta que pulsó la etapa número 2. La etapa número 2 pulsaste la, la misma etiqueta. No la misma posición, la misma etiqueta. Y la etiqueta era un número 4. Es decir, tú tienes que pulsar un 4, que veas. Vale, pero es que falta un minuto y tenemos un laberinto. Date prisa, pero por favor. Pero te la he hecho. Sí, sí, pero date prisa. Yo también te he hecho una. Queda un minuto, Corvus. A ver, ¿un laberinto cómo? Date prisa. Esto lo vamos. Esto vale, dime, posiciones. Posición, rápido. El primer círculo está en la 1, 2, 3, 4. Cuarta columna. Cuarta columna. La primera fila. Vale, lo tengo. Y el segundo está en la tercera columna. 1, 2, 3. Y cuarta fila. Mierda, me suena música épica. Vale, vale, vale. ¿Y dónde está el punto? El punto, el punto. El punto, punto está abajo en la. Cuarta y el triángulo a la derecha del todo. No, ¿cuarta qué? No va a dar tiempo. En la cuarta fila. Cuarta fila. Vale, una a la derecha. 10 segundos. ¿Derecha? Vale, ya está. Sí, pero. 7, 6, 4. Quedan cables y quedan símbolos y queda de todo. Y nada, 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 nada. Se acabó. Punto 5005MHZ. Y es como una radio, como una frecuencia de radio. Me cago en la punta. Interpreta la señal de luz. De luz intermitente con la tabla de código Morse. Hace. Eso es código Morse, Paul. Hace. Y cuando se apaga pim, un momentito. Pim, pim. Pim, pim, pim. ¡Se me ha apagado la luz! ¡Que se me ha. Claro, claro! Pim, pim, pim. Pim, pim. Pim, pim. Pim, pim, pim. Pero largas no hay ninguna. No. Tiene que haber luces largas. No, no, no. Es todo el rato pim, pim, pim. Y se va parando. Ahora, ahora ha habido una de larga. Aquí no pasa nada, ¿eh? ¿Qué pasa aquí? Me está sonando el. Me está sonando el reloj. Tiene que apagarse. Hostia, qué susto, tío. Corta, corta. Corta, corta. Larga. Corta, corta. Corta, 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 corta. Corta, es corta, corta, no corta, 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 larga, corta. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Dime, que lo hago a chiripa. Alt F4. Sí, claro. ¿Qué tengo que hacer? Dime. Pues mira, pones, escribes ahí, ¿tienes un boli? Sí, se me está poniendo pues todo. ¿Qué está poniendo? Voy a morir. Dime, ¿qué hago con esta mierda? Pues pon Shell. ¿Cómo que Shell? ¿Qué dices, Shell? La maldición del TS ha vuelto. No te escucho. Le voy a dar aquí. A ver qué. Que lo he hecho bien. Lo he hecho bien. Lo he hecho bien, Corvus. Simón dice: no te oigo nada, Corvus. ¿Qué está pasando? Voy a morir solo, Corvus. Corvus. Voy a morir solo. ¿Qué hago? Escúchame de mal. Mierda, mierda. Voy a morir solo. No. Mierda. No. ¿Qué ha pasado? Te estoy escuchando super, super fatal. Ha muerto el Corvus también. ¿Qué pasa? Tío, ¿qué ha petado el TS? Dentro. De la explosión de la bomba ha hecho interferencia y ha explotado todo el TS. Nos han bombardeado. ¿Qué ha pasado? Y aquí es. Que los he visto yo. ¿Pero tú me oías bien? No, fatal. Y yo a ti también. Me reía porque no todavía entendía nada y tú seguías hablando y jajaja. Me estaba partiendo el culo, tío. Pues nada, vamos a despedir el vídeo este que ha sido un fail final, que me he quedado solo en la muerte. Esa cachubomba ha sido la hostia. Bueno, pues nada. Vale, te voy a colgar, a tomar por culo.